pues les damos la bienvenida al público que está presente aquí en la sala Altamira de la sede universitaria, como al que está conectado, que afortunadamente es mucha gente la que está conectada y la que luego visualiza estas sesiones que desde el invierno pasado estamos desarrollando con Armando Parodi, como saben, pues uno de los imprescindibles en la sede en los últimos años, que ha desarrollado diferentes ciclos y este último a su propuesta dedicado a la historia de nuestros fogueres, ¿no? Pensábamos y seguimos creyendo que esto es algo fundamental para el propio desarrollo de nuestra fiesta grande, ¿no? El conocer su historia, conocer pues, sus años más o menos complicados de arranque, que ya vimos en las primeras sesiones, pues resultó muy aleccionador, ¿no? Y bueno, explica muchos de los aspectos que a lo largo de la historia y hasta la actualidad pues, se han ido viviendo en el mundo de los fogueres de San Juan, ¿no? Yo quiero hoy agradecer muy especialmente, primero, felicitar a la nueva corporación de la Federación de Hogueras, al nuevo presidente, junta directiva, después de haber ganado las elecciones y, bueno, hacerse cargo de esta cuestión tan importante para nuestra ciudad como es el desarrollo del mundo fogueril. Y quiero, bueno, pues felicitaros públicamente y ofreceros, como ya se ha hecho desde nuestro rectorado, nuestra rectora, pues sabéis que aquí también la sede universitaria, que es un trocito de nuestro campus aquí en la ciudad de Alicante, tenéis vuestra casa, ¿eh? Y quiero muy particularmente, porque está aquí hoy con nosotros, al delegado de Cultura de la Federación de Fogueres, agradecerte tu presencia aquí en la sede, acompañando a Armando, que es el protagonista y el hombre de cultura, ¿no?, de todo esto, y al que quiero agradecer su dedicación, su implicación en todos los ciclos que está desarrollando aquí en la sede y que en el 2024 pues seguro que vamos a desarrollar con nuevas ideas otras conferencias, ¿eh? Muchas gracias, bienvenidos, y tiene la palabra el delegado de Cultura de los Fogueres de San Juan. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Armando, a la universidad. Sabemos que tenemos las puertas abiertas de la universidad. Vamos a hacer grandes cosas durante 4 años, afortunadamente. Estamos entre amigos y seguro que va a ser muy fructífera la colaboración. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que sin más, Armando, si tú quieres comentar algo, si no, damos paso ya. Nada, os agradezco también vuestra presencia. Y bueno, pues extiendo el agradecimiento a los que estáis aquí presentes, más los que nos están siguiendo ahora mismo en directo vía streaming y la gran cantidad, afortunadamente, de personas que luego posteriormente acceden, como ya ha dicho Jorge, tanto a la página de la sede universitaria Ciudad de Alicante como al canal de YouTube de la sede, como a mi propio canal de YouTube. Uh-huh. Así que bueno, pues si os parece, comenzamos a la quinta conferencia. Muy bien, perfecto. Bien, pues como digo, este es en esta quinta conferencia del ciclo 95 aniversario del Fogueres de San Juan. Vamos a profundizar en 2 años concretos, porque fuera de lo que ya hablamos de hogueras fundadoras, de la reanudación de la fiesta después de la Guerra Civil y demás, en fin, todos los ejercicios festeros se han ido más o menos funcionando en función, valga la redundancia, a un calendario más o menos que se ha ido desarrollando de forma uniforme, y una estructura pues, que también ha sido más o menos uniforme, excepto en estos 2 años, que son por ello atípicos, porque, y voy a entrar ya en materia, aquí sí que se rompieron tanto la estructura como la programación, en estas 2 ocasiones únicamente. Por eso les he llamado años atípicos. Vamos a conocer las especiales circunstancias que concurrieron y que ocurrieron en estos 2 atípicos de ejercicios fogueres, bastante en profundidad, es decir, no solamente qué pasó, por qué pasó, sino también pues, todos los elementos de la fiesta, ya que estamos, bueno, qué hogueras se plantaron, qué barracas, aunque eso de las barracas luego lo comentaremos aparte y tendido,
¿Y cuáles fueron esos dos programas atípicos que nos van a sonar bastante extraños comparándolo con lo que es la programación actual de las hogueras, ¿no? En el caso concreto de 1943, tenemos aquí el programa oficial. La coincidencia del Corpus Christi en 24 de junio chocó frontalmente con que el 24 de junio pues, es el día grande de las fiestas, ¿no? Y entonces se decidió postergar la crema al día 29. Entonces, eso trastocó toda la programación de las actividades propias de hogueras desde el principio hasta el final, que podríamos hablar incluso que en lugar de fogueres de San Juan serían fogueres de San Pere, porque cuando se quemaron fue el día de San Pedro. Y en el caso concreto del año 49, que este es el cartel oficial, pues después de un insólito crecimiento del número de barracas, en detrimento del número de hogueras, que es la base fundamental de la fiesta, como todos sabemos, pues llegó a, como se dice ahora, un sorpaso, es decir, llegó a haber más barracas que hogueras. ¿Qué ocurrió? Pues hubo algo así como una revolución, que luego veremos en las actas oficiales de las reuniones de la gestora y las reuniones extraordinarias y extraordinarias de fogueras de San Juan, cuáles fueron, y ocurrió que fueron prohibidas las barracas. Directamente ese año se prohibieron las barracas, pero es que el rebote de esto fue que casi desaparece la fiesta. No, faltó un tris. Y rodaron cabezas, como ya lo veremos. Entonces fueron fogueres sense barraques. Así que entramos de lleno al primero de los dos años, los fogueres de San Pere, me voy a llamar así. Y bueno, el único precedente similar lo encontramos en las fallas de Valencia de 1913, cuando la Semana Santa hizo coincidir las fallas con la festividad de San José, que es el 19 de marzo. Como se suele decir, eran otros tiempos. Las fallas no eran ni de lejos como ahora, ni en programación, ni en la participación festera, ni nada por el estilo, y se optó por hacer convivir ambos festejos, pese al clamor del colectivo religioso, obviamente, y bueno, había gente que estaba adscrita a ambas fiestas y que pues, tuvieron que decidirse. Hubo columnas de prensa de todo tipo, hubo a favor de que, pues sí, que se había hecho bien, que se había hecho mal, hubo procesiones desviadas, hubo variaciones de horarios, hubo cambios de ubicación de planta, bandas de música que tenían que multiplicarse de una procesión y salir a un desfile, pero la cosa quedó ahí. Pero claro, en 1913 y 1943, en plena posguerra, no son fechas comparables. Todo lo que ocurrió en Alicante pues no tuvo nada que ver con lo que ocurrió 30 años antes en Valencia. Coincidían Corpus Christi y la festividad de San Juan Bautista, 24 de junio. Alicante, como toda España, estaba en plena posguerra y la poca flexibilidad de la influencia religiosa en la dictadura franquista, ¿a dónde abocó? Pues no hay que pensarlo mucho, se llevó gato al agua la Iglesia y se desplazó la festividad de las hogueras. Se forzó un atípico programa festero, fuera de las fechas tradicionales, pero que tuvo un montón de anécdotas, como ahora vamos a ver. Bueno, para empezar, la anécdota es que no hay ningún cartel oficial original, ni siquiera en las colecciones del AMA, del Archivo Municipal. Es curioso, el único cartel que falta de todos los que se han publicado en la historia de las hogueras, y lo único que tenemos es esta fotografía, mala fotografía, en blanco y negro, que quedó plasmado en las páginas de prensa y de revista oficial, pero no hay ningún original. Se titulaba El resplandor, era de Manuel Moreno Pecci, como digo, no se conserva ningún ejemplar, y erróneamente se ha tratado el segundo premio como oficial, cuando realmente lo que era el programa oficial de mano. Entonces, muchas veces vemos cartel oficial de hogueras de 1943, aparece esto, y no es el cartel oficial, es el programa de mano. El lema era tradición, era de José Navarro, JN, y llaman la atención dos cosas, las fechas del 23 al 30 de junio y la denominación en perfecto castellano, Hogueras de San Juan. Esta era la portada de la revista oficial, se titulaba Llum de Fogueres y estaba ilustrada por nada menos que por Melchor Alacil. Bien. Este señor era el presidente de la Comisión Gestora en el 43 y vamos a ver un poco por encima el programa, analizando las cosas que llamen más la atención o que tengan su punto anecdótico, para pasar luego a ver las hogueras y barracas que plantaron ese año.
Entonces, bueno, volvían los nanos y chacans después de unos años de ausencia, el día 23, que fue el primer día de hogueras, curiosamente. Fijaros que en el 24, incluso en el programa, pone festividad de Corpus Christi, o sea, no aparece San Juan por ningún lado. En el programa oficial de las hogueras de San Juan aparece el 24 como festividad de Corpus Christi, bien grande. Hubo, por tanto, la procesión del Corpus y también hubo un espectáculo cómico taurino musical, ¿no? La verdad es que también chocaba, ¿no?, que un día como el Corpus Christi se permitiera hacer eso, pero bueno, en fin, ahí abrieron un poquito la mano. El día 25, pues, llama la atención esto de carrera de camareros, organizada por Educación y Descanso sobre el premio Osborne, y hubo un gran concurso de partituras inéditas de pasodobles. En concreto, lo que se apuntó abajo, la banda municipal interpretó 12 composiciones reseleccionadas de entre 41, ya que ahí hay que reconocer que se volcaron todos los músicos en crear partituras inéditas de pasodobles. El día 26 hubo una regata a vela, clase snipe o snipe, como se pronuncia eso, hubo un partido de hockey, y a las 12 del día 26 se llevó a cabo la plantada de hogueras, barracas y grupos de ninots. Se conservan en el Archivo Municipal de Alicante 21 monumentos de hogueras y cerca de 20, hay dudas, de barracas. El día 27 hubo un gran concurso de tiro de pichón a brazo. Se llevó a cabo la entrada de bandas, donde participaron 22 bandas de música, una por distrito más otra que llevaba la comisión gestora. Hubo igualmente un partido de baloncesto, todo esto pues, vacación y descanso y lo que era a nivel de mar, club de regatas, y también participó el Club Atlético Montemar, con lo cual se implicaron mucho, eso es cierto, las sociedades alicantinas en cuanto a deporte se refiere, ¿no? Hubo también una gran fiesta homenaje al maestro Alonso y una, no sé por qué no viene aquí en el programa, una gran fiesta de primavera, donde hubo una cosa que gustaba mucho a las mujeres de entonces, concursos de peinados, mantones, adivino esta canción, en el solar de la Rambla, donde actualmente está el Banco de España, y que es lo que había quedado cuando se desmontó el convento de las Capuchinas, después de la Guerra Civil, lo que quedó del convento. Bien, el día 28 hubo una gran carrera ciclopedestre, luego hubo un homenaje al patrón de las fiestas, San Juan Bautista, pero conjuntamente con la patrona de Alicante, Nuestra Señora Virgen del Remedio, esto por la mañana, a las 11:30, y cabe llamar la atención eso, ¿no?, que fue un homenaje a ambos patrones. Hubo cucañas marítimas, caza de patos a nado, un gran festival ciclista sobre pista. Esto ya lo vamos a ver cómo se desarrolló poco a poco y en el otro año que veremos, en el 49, desembocó en algo mucho más grande que un simple gran festival ciclista sobre pista. La entrega de premios, por cierto, se celebraba en los salones del Ayuntamiento. El día 29, día de la crema, contravenía, por lo tanto, la propia denominación de las hogueras, no era la hoguera de San Juan. Hubo un concurso de natación, hubo una, lo que aquí llama segunda vuelta a las hogueras con antorchas, pues un desfile que también desapareció, y luego pues, la crema de todas las hogueras. He recalcado pues, un poco las cosas más llamativas por no extenderme demasiado, ¿no? Aquí hay algunas fotos, por ejemplo, de la misa oficial en honor a San Juan Bautista y Nuestra Señora la Virgen del Remedio. Y, bueno, pues la Bellea del Foc del 43, Finita Crema de Estora, de Ruperto Chapí, elegida en el Monumental Salón Moderno en mayo. Vamos a ver los distritos, monumentos y artistas que fueron premiados por el jurado. Vamos a verlos todos, pero nos vamos a parar solo en un par de ellos. El primer premio de primera categoría, 900 pesetas, y premio Cámara de Comercio era para Gastón Castelló, que empezaba otra de sus rachas exitosas con esta hoguera que veis aquí, ya era hora, Benito Pérez Galdós. Entonces, habla de la labor de los pequeños artistas, de los zapateros, de los forjadores, de los bordados y encajes,
de los tapices, de la alfarería, de la cerámica, y decía, ya era hora que en España se rindiese homenaje a los artistas modestos. El segundo premio fue para la hoguera Santa Isabel, de Ramón Marco, la moderna Cenicienta, una de las más reconocibles de esa época, de Ramón Marco. Segundo premio, primera categoría, 600 pesetas. Y el tercero, la foguera Méndez Núñez, la actual Rambla, de Agustín Pantoja y Manuel Baeza. El primer premio de segunda categoría fue para la desaparecida hoguera General Primo de Rivera, Camarada Maciá, que plantaba pues, más o menos donde está ahora la Plaza de San Cristóbal. Era de Manuel Albert. Me he permitido sacar los bocetos porque son una maravilla, por los cuatro costados y nunca mejor dicho. El segundo premio fue para Paseo de Campo Amor, Campanas al Bol, el Domingo Tafalla. Y el tercero de segunda para Barrio San Fernando, Qué malitos están, de Pantoja y Baeza. Resultó indultado del fuego el Ninot Blancanieves, de la foguera Alfonso el Sabio, era de José Amat, lo tenéis ahí. La Casa de Valencia en Madrid premió la foguera Calvo Sotelo Séneca, que entonces configuraban una única hoguera, las dos actuales. Se llamaba No caerá esa breva y era también de Gastón Castellón. La compañía Tranvía y Electricidad premió en primera categoría a Plaza de Chapí con este monumento de Ramón Marco, El fuego todo lo purifica. Y luego, aparte, plantaron la foguera Plaza Hernán Cortés, Corazón Inmortal. Todas las fotografías no me ha sido posible obtenerlas. La del mercado, Vicio y Virtud. Pongo foguera del mercado porque me gusta mantener la denominación exacta que aparece en los expedientes del Archivo Municipal de Alicante. Entonces, una de Perimercat, otra de Mercado Central, pero me gusta mantener la denominación original. Bien, en este caso era de Manuel Capella. En segunda categoría estaba la foguera La Florida. Estamos hablando de los premios de la compañía Tranvía y Electricidad. Es esta, Astros Modernos o Artistas Modernos, según donde lo consultes, de José Bustelo. Y tenía la particularidad de que los ninots eran silueteados, no tenían volumen, eran como si estuvieran cortados con marquetería. Y luego la foguera San Antón Alto, de Pantoja y Baeza, que ya lleva tres premios, Lo que vería un turista. Nada más tengo el boceto. Fuera de los premios tenemos a foguera Calle San Vicente y Díaz Moreu, que también entonces dos comisiones formaron una, Cuento de Dragones, de José Amat, Benalúa, de Manuel Albert, Los Ángeles, de Francisco Ruiz Soler, Ruizet, le llamaban entre los amigos. La plaza de Gabriel Miró, que se llama Evocación y que tuvo el remate censurado. Pone, esta figura irá vestida. Era también de Pantoja y Baeza, pero la gracia es que luego lo vemos de aquí y la figura no estaba vestida. Pero bueno, el caso era dar la nota. Plaza de 18 de julio, plaza del Ayuntamiento, lo que hoy sería la hoguera oficial, pero que entonces era una comisión independiente de foguera. Pues otra vez Pantoja y Baeza, que sin duda fueron los triunfadores en cuanto a número de premios en este ejercicio, como las marionetas. San Blas, de Domingo Tafalla. Carmen y San Agustín, que luego sería Carmen San Agustín Santa Cruz y luego ya no sería nada porque desapareció, de Francisco Ruiz Soler. Calderón de la Barca, Ramón Marco, una de las que hacía, pues, muchas veces por compromiso, una de las pequeñas hogueras de Ramón Marco. Y en cuanto a barracas, pues plantarían Mar de Fondo, de Antonio Ferrari, perteneció al distrito Calvo Sotelo Séneca, no es esta, la he puesto como ilustración. Los Siete Enanitos, en Alfonso el Sabio, pues haciendo también alusión a la temática de Alfonso el Sabio, como habéis visto, pues el ninot indultado fue precisamente Blancanieves, o sea que era todo un conjunto. La Peña de los Potros, en Calderón de la Barca. Eisina Somnos Atros, es que el valenciano tiene tela, en Campo Amor. Peña el Tro, Alfonso el Sabio.
Así no hayan penes en Paseo de Campo Amor. Fijaros quién la hizo, Raúl Álvarez Antón. Tres días planta y crema, Santa Isabel. Tot per Alacant, en Benito Pérez Galdós. Yo aquí sí que tengo documentación porque mi abuelo era presidente. Entonces, tengo la, lo que no tengo es foto, pero tengo el programa, tengo el libret y era una de las clásicas en aquella época. Pels Xinxols, en Barrio de San Fernando. Esta que ya hemos visto al principio, Los Gorilas, que era una de las pocas incursiones que hizo Gastón Castelló en el terreno de las barracas, aunque al principio sí, en los primeros años de Hoguera sí que plantó grandes barracas, pero luego se prodigó menos. Esta fue en Ruperto Chapí, bueno, pues como los gorilas, como siempre han estado unidos a Ruperto Chapí. En Benalúa, Pots o no Pots, Causcaú, en Santa Isabel. Esta era una barraca de propaganda de Calver, se plantó en la avenida Méndez Nuño, no exactamente en el solar del antiguo convento de las Capuchinas, donde está el Banco de España, que he mencionado antes. Propaganda de Navarro y Cía, SL, se llamaba Rius Rose, y era también coexistió con la de Calver en ese solar. De aquí a la Gloria un pas, en general Primo de Rivera, Camarada Macía, Poquets y Bons, Mercat. Y esta es una curiosidad, una barraca infantil. El Skinche Amiguets, en general Primo de Rivera, Camarada Macía, y la solicitud de planta dice claramente de la comisión infantil en la calle del pintor Zorolla, han puesto, pero bueno. En Pintor Solo ya era dentro de este distrito. Bien, esto es solo un apunte de lo que va a ser la última de las charlas. Esto es uno de los años en los que las hogueras salieron en el nodo. Se ha dado en 12 ocasiones y es lo que vamos a analizar en la última de las charlas. Y os lo he tenido como curiosidad, en el nodo del 12 de julio de 1943, pues hay un fragmento donde aparece el primer y segundo premio de primera categoría, la barraca de los gorilas, la foguera de Campomor, la foguera del Mercat, se ve el lanzamiento de la palmera y la crema de la plaza de Chapí. Pero esto lo dejo como aperitivo para la próxima, la del mes que viene, el día 21, si no recuerdo mal. Y bien, vamos ahora a foguera en 1949, el año que no se permitió plantar las barracas y que casi desaparece la fiesta. Voy a mostraros bastante documentación y voy a entresacar lo más interesante pues para que veáis qué ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los responsables, cómo se resolvió y bueno, pues algunos detalles bastante interesantes de la programación de ese año. Bien, la verdad es que era algo que se veía venir. Habéis visto antes el listado de hogueras en el año 43, pues aquello fue increciendo, y bueno, desde la reanudación oficial en el 40 hasta el 48, es decir, hasta el año antes del que vamos a tratar, el número de hogueras oscilaba entre 20 y 27, estaba ahí moviéndose. En ese mismo periodo las barracas crecieron de 5 a 27. Y en el 48 sucedió lo inevitable, el número de barracas llegó a 27 y superó por primera vez al de hogueras. 24, lo que ahora llaman un sorpaso, ¿no? Bueno, pues se dispararon las alarmas. Parecía fracasar la reanudación de la fiesta porque, evidentemente, si la base de la fiesta es el monumento foguerer y resulta que cada vez había menos monumentos foguereros y cada vez había más barracas, pues algo estaba fallando. Se comprometía la base y razón de ser de la fiesta y, aparte, lo más grave es que solo se constituyeron 15 comisiones de hogueras, la cifra más baja desde que empezaron las hogueras si exceptuamos el año de fundación, y estamos en el año 49. La verdad es que pintaba muy mal, y evidentemente hubo que analizarlo, pero la primera decisión que se tomó fue esa, además fue una decisión unánime, como ahora veremos en las actas. Estamos ya en 1949, y el fracaso era tal que se llegó a plantear la continuidad de la fiesta. Y vamos a ver quiénes fueron los protagonistas de este alarmante episodio foguerer. Vamos a ver la historia de cómo se gestó esa desautorización de las barracas a través de los libros de actas de la comisión gestora que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante. Veremos la programación,
los monumentos premiados igualmente. Algunas anécdotas bastante curiosas, bien documentadas, de este ejercicio Fogueler. Y las consecuencias, porque llevaron a una sustitución en la presidencia de la comisión gestora, teniendo que ver mucho un oportuno relevo en la alcaldía de la ciudad. Tampoco queda claro si tocaba o se aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid y se produjeron los dos cambios. Bien, estos son Manuel Montesinos, que sería relevado como alcalde pocos días antes, curiosamente, de Fogueres del 49 por Francisco Alberola Such. Ramón Gilabert-Dabó, que era presidente de la Comisión de Fiestas y de la Comisión de la Comisión Municipal de Fiestas y de la Comisión Gestora, que fue sustituido, finalizadas las hogueras del 49, por Francisco Zaragoza Onofre. Completaban la Comisión Gestora, bueno, pues una serie de grandes nombres, ¿no? Pues Enrique Ibáñez, Carlos Rodes, Carlos Torres, Tomás Valcárcel, gente consagrada y cuajada en hogueras, de los cuales tenemos abajo algunos de ellos. La Torres Stevie, me parece que es el de la izquierda, el que está sentado es el presidente, el que está de pie Romeu Zarandieta, o sea, nombres ya muy, muy bragados en hogueras. Y bueno, pues la polémica decisión de desautorizar a las barracas y autorizar a las hogueras para que elijan el lugar en el que atender a sus invitados, que esa era otra, fue tomada de forma unánime en la Junta General de Comisiones de Hogueras de San Juan del 8 de octubre de 1948, es decir, nada más que terminó el ejercicio anterior, porque ya se veía venir. Pues bien, en esta reunión en concreto, Gilabert hizo alusión a los años previos a la Guerra Civil. Él habla de que el número de barracas iba en aumento, el de hogueras iba disminuyendo, y que el factor esencial del decaimiento de las hogueras era el aumento de las barracas. Y propone que no sea admitida la instalación de dichas barracas. O sea, fue una propuesta directa, de entrada. Porque dijo que cuando el número de hogueras llegó a 35, estamos hablando, claro, de la República, no había ninguna barraca constituida. Eso tampoco es justo porque no existía todavía la barraca. Pero lo que sí que estaba claro era lo que hemos visto, que se iban comiendo terreno, hasta que, digamos, el monumento protagonista en la calle, monumento, instalación, era la barraca, contraviniendo el monumento Fogueler, que es la base de la fiesta. Comentó, que esta es otra, el gran apoyo de las comisiones de Fogueres del Sindicato Provincial de Hostelería, que ahora veremos que tendría bastante que ver en todo esto, presidida por Tolón, que, curiosamente, era vocal de la Comisión Gestora. En la Junta General del 3 de noviembre, fue la siguiente, Gilabert hizo, además, un duro y crítico resumen de las actividades en el último mes. No es tan crítico como vais a ver ahora. Plaza de Séneca había desaparecido, lo mismo había ocurrido con Camarada Maciá, se había conseguido formar comisión en San Vicente y luego hablaba de que en otros distritos lo ocurrido era vergonzoso, hasta el punto de intentar algunos poner condiciones como que si les pagaban el déficit, pues vale, cogían la hoguera, si no, no. Benalúa, a pesar de las gestiones realizadas por el Sindicato de Hostelería, también fracasó. Fijaros que no estamos hablando de hogueras de segunda fila. Se hizo además lectura de un documento que anunciaba fiestas de moros y cristianos en San Blas la primera quincena de junio, que aquí el más tonto hace relojes, vieron donde había un punto débil, y ¿qué hicieron los moros y cristianos? Dijeron, pues nos vamos a ello. Entonces, el señor presidente dice que ve en ello una mala fe manifiesta por haber escogido precisamente el mes de junio, con lo cual quitarían interés a las hogueras, y recurrieron a los hermanos salesianos a fin de conseguir apoyo oficial. La sesión se fue calentando, como ahora veremos, y se podían excusar pues, una serie de invectivas, como las que vais a ver. Que lo de Pérez Galdós es incalificable, porque ofreciéndoles un presidente, que sería el señor Tolón, curiosamente el presidente de la Junta de Hostelería y vocal de la Comisión Gestora, no aceptan, y en último caso, si este señor se comprometía a pagar un déficit de 15 o 20 mil pesetas, que estamos hablando del año 49, no es ninguna broma, pues que a lo mejor se lo planteaban.
Pero es que Santa Isabel, Díaz Moreu, Pla del Bonrepós, Campo Amor y algunas más ocurrían cosas por el estilo. El señor presidente pregunta a los reunidos si se continúa la labor emprendida o se corta. Es decir, si se continuaban las hogueras o no se continuaban las hogueras. Así de claro, se preguntó. Y además culpó a los delegados de propaganda de las hogueras, lo que ahora serían los delegados de gestora, por poner un paralelismo, porque no acudían a las reuniones ni hacían ninguna labor y que, por lo tanto, propone que le fueran retirados los nombramientos. O sea, la cosa estuvo muy calentita, muy calentita. Bueno, aprovecho para poner la foto de Maruja Guillén, que fue la bella del Foc, de la Foguera Florida. Y continúo. Uno de los delegados añadió, en referencia a las mencionadas fiestas de San Blas, que debería de intentar su prohibición. Aquí ya se salpicaba para todos lados. Se puso el ventilador y que salpicara a donde fuera, ¿no? Se habló con el superior de los salesianos, se le explicó que estas fiestas no eran más que una respuesta a la Junta de Gestores y Comisiones en la que se acordó la disolución de las barracas y, bueno, pues los salesianos decidieron retirar el apoyo a las fiestas de moros y cristianos, bueno, para que no cogieran tanto vuelo, por decirlo de alguna manera. En la Junta General del 2 de febrero de 1949 sale a la luz buena parte del origen de esta polémica. El sindicato de hostelería, si desaparecían las barracas, ofrecía su colaboración aportando ideas y fondos a las hogueras. O sea que aquí los intereses iban saliendo ya, ¿no? El problema radicaba en que las barracas se habían convertido en una fuerte competencia de la hostelería durante los días de hogueras. Y ahí es donde estaba verdaderamente el punto de lucha y la raíz del problema. En la Junta General del 3 de junio asistió la comisión gestora en pleno, todos los representantes de las comisiones, después del tirón de oreja que se le había dado, porque, bueno, pues todos querían ver en qué quedaba esto. Si desaparecían la barraca verdaderamente, desaparecía la fiesta o qué ocurría. O sea, era ya un tema de decir, seguimos o nos vamos todos a hacer puñetas, vamos, hablando claramente. Pues dijo el señor presidente que parecía que se habían resuelto todos los inconvenientes, que se había concretado un cheque por valor de 31.000 pesetas, de las cuales podía disponer la comisión gestora para lo que creyera más conveniente. Y algo tuvo que pasar, que curiosamente no consta en el libro de actas, porque Gilabert sorprende luego diciendo esto. El asunto de las barracas se mantendrá a rajatabla, no pudiendo plantarse más que una por comisión. E igualmente no prosperará ninguna fiesta que pueda perjudicar a las hogueras. Es decir, ya de entrada tumbaba a los moros y cristianos y se abría la posibilidad a que se pudiera plantar una hoguera por comisión, una barraca por comisión. Pero claro, a unas alturas del ejercicio que ya no dio tiempo. Ya no dio tiempo. Probablemente tuvo que ver con el relevo en la alcaldía, pero el daño ya estaba hecho. No había tiempo material para reglamentar este nuevo condicionante y solo hay constancia de la planta de una barraca. Esta, de la foguera Rambla de Méndez Núñez. Pero claro, obviamente obtuvo información privilegiada porque su presidente era el contador de la comisión gestora. Se plantó junto a su foguera y a mí me gusta verlo como el primer racó de foguera de la historia, porque si no había barracas, no había barracas. Entonces, plantaron un racó muy bonito, parece ser, pero yo no lo consideraría barraca. De hecho, además, me parece que en la documentación que hay en el Archivo Municipal de Alicante ni siquiera consta como barraca, está dentro del expediente de la propia hoguera de Rambla de Méndez Núñez. Ahora vamos a ver cómo se vio esto en los llibres, porque los llibres no dejan de ser un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad alicantina. Unas veces es crítica mordaz, otras veces es puedo hacer el chiste, pero estaba la sociedad festera y alicantina muy dividida. Entonces, vemos que en el llibre de la foguera Rambla Méndez Núñez, en el apartado Nuestro Saludo, decía: «Nos cabe la satisfacción de haber podido llegar a la meta propuesta a fuerza de desvelos, sacrificios, es decir, a la planta de una vistosa y artística hoguera complementada este año con la alegre silueta de una bonita barraca, que es la que hemos visto».
La página dedicaba bocetos y explicación adjunta, uno con el pie nuestra barraca, y decía: nosotros, pero olvidar, se fiquen a la barraca. Pero ya digo que estaba la fiesta muy dividida, y en cambio en el libret de la foguera Alfonso el Sabio, presidida por el secretario de la gestora, es que también estamos viendo que las implicadas, digamos que tenían pues lo que ahora llamaríamos información privilegiada, decía: pobrecitas las barracas que no se plantan este año, descansen en paz y gloria por haber bebido tanto. Y seguía: barracas, templos de arte, música, luz, alegría, buen gusto, ingenio, armonía, esplendidez, galantería. Pero es que luego remataba así: barracas, cuchitriles, tabernarios, escándalos y jaleos, alborotos, peteneras, gansadas y tonterías, y derroche de dinero sacados a los vecinos con rifas y loterías. Ya que igual alababan por un lado, que pegaban la bofetada con el otro, ¿no? Un ejemplo contrario nos lo encontramos en el libre de la foguera San Fernando Lonja, la actual foguera San Ferrán, donde dice: digan lo que digan y pese lo que pese, creemos que las barracas dan vida y color a la fiesta, aunque como muchos tengamos que pasear por sus puertas, pero la verdad, da gusto ver cómo se divierten los barraqueros, qué caramba. La polémica dividía la fiesta en todas las facetas, matices y medios, incluso el pregón del alcalde Francisco Alberola del 21 de julio del 49 se veía obligado a mediar en el asunto para que no se escapara del tema de las manos y quitaba leña al fuego. Dice que no importa que surjan pleitos como el existente entre fogueres y barraqueros, dice que estas discusiones son propias de las grandes fiestas y lejos de perjudicarla la engrandecen. Hace política, política municipal, ¿no? Como sucede en la fiesta nacional, cuando el público se divide alrededor de cada uno de los diestros que constituye la pareja que realiza el espectáculo. Bueno, de este pleito, dice, renacerá potente la fiesta de los fogueres si una buena dirección la encauza. Ya estaba anunciando que el presidente de la gestora se lo iba a cargar, y se lo cargó. Vamos a ver el programa y luego veremos el remate, cómo quedó la cosa al final. Bien, el día 21... fue el pregón de fiestas y la ofrenda de la huerta de la ciudad, que se llamaba así. El día 22, concurso de escaparates, entrada de bandas. Primera vuelta ciclista a la provincia de Alicante. Esto fue algo que durante varios años se desarrolló en Alicante y tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Hubo un homenaje a la Santísima Virgen del Remedio, una exposición provincial del arte que pasaba ya por su sexta edición, la creación de la foguera Ciclistas Alicantinos conllevó la celebración de esa primera vuelta ciclista en la provincia de Alicante y el programa y reglamento venían recogidos en su libret y se desarrolló del 22 al 24 de junio. Ahí tenéis el libret. Ese es el libret de la foguera Ciclistas Alicantinos, que plantó una hoguera, llamó una hoguera muy digna y que puso en marcha la vuelta ciclista a la provincia de Alicante. Continuando donde nos hemos quedado, en el día 23... pues fue reparto de premios y trofeos, hubo un concurso de palomas, pone deportistas, palomas deportistas, pone. El día 24, homenaje a San Juan Bautista, aquí ya se había separado ya el homenaje a la Virgen del Remedio y a San Juan Bautista, que hemos visto en el otro año, que sí que se hacía conjunto. Fue la tercera vuelta pedestre a las hogueras. Se descubrió una lápida que rotularía la vía pública que sigue llevando el nombre de Maestro Alonso, que es lo que da ahora a la espalda del hospital Doctor Balmis, antes era la entrada principal, ahora la espalda. Y el día 25 continuaron las fiestas, el día 24 se hizo la crema, pero durante los días posteriores, como ahora son los fuegos artificiales y demás, pues hubo una serie de actividades posteriores a los días centrales de las hogueras. Hubo una bendición del frontón de pelota vasca del Club Atlético Montemar, fue inaugurado entonces, hubo un torneo relámpago de baloncesto, hubo un torneo de lucha libre, actuó la Coral Crevillentina. El día 26 hubo un abierto de tenis en Alicante, en el Club Atlético Montemar. También fueron las finales del campeonato de hockey de primavera. Hubo regatas a remo. Es decir, se apostaba muchísimo por el deporte entonces. Muchísimo. Y no solamente por el deporte, digamos, más
más a mano de fútbol y de tal, o que de correr y demás, sino que estamos hablando de muchas, muchas disciplinas deportivas, ¿no? El día 27, esta es otra de las cosas particulares que tiene este ejercicio, presentación del hombre pájaro, Amador Fernández, aeronauta y paracaidista con su magnífico globo Victoria. Luego habría una cucaña marítima y caza de pato sanado y actuaría la coral ilicitana. Pero lo del globo merece la pena ilustrarlo porque, fijaros, hubo este Amador Fernández Picazo realizó una ascensión cogido de un trapecio suspendido de un globo aerostático desde la recién inaugurada Plaza del Caudillo, hoy de la Montañeta, ante más de 10.000 personas, y evolucionó sin cables a 100 metros de altura con dirección al barrio de Benalúa, aterrizando en la Florida. Y ahora veréis la espectacularidad. Ahí tenéis. Lo que vemos ahí es la delegación de Hacienda actual, y enfrente pues el montaje, el hinchado del globo y al figura este, sin cables ni nada, en un trapecio suspendido del globo, del hombre pájaro. Bien, y el día 28 hubo un torneo de tenis de mesa, bailes típicos y una retreta militar. Y la cosa continúa. O sea, hubo pocas comisiones, pero hubo muchos actos. El día 29 hubo motorismo, el primer premio de Alicante en el circuito de Vistahermosa. Actuó el Orfeón de Alicante y la banda municipal de música en la explanada. Este es el cartel de toros, como curiosidad. Y dentro de las notas generales, bueno, pues lo que ya conocemos, de dianas, despertás, gigantes y cabezudos, dolsaina y tabalet y demás. Bien, vamos a ver qué hogueras se plantaron, qué premios se otorgaron. En primera categoría, el primer premio, en este caso, fue para Ramón Marco, en Carolinas Altas, Cinelandia. Habla de recibimiento de un astro de la pantalla, de la inmortalidad de un actor de cine, hablaba en este caso de Rodolfo Valentino, el actor en la pantalla como figura de héroe y ensalzaba la figura de Walt Disney y de Cantinflas. El segundo premio fue para Rambla de Méndez Núñez, de Manuel Capella. Jauja es un cuento, también en otro sitio aparece solamente como Jauja. Y el tercero, para la foguera Plaza del Mercado, de este no existe expediente, pero bueno, sí que fotografía, La ciudad encantada, de Agustín Pantoja Mingot. Y el no te indultad fue Don Quijote y Sancho Panza, que los tenemos ahí. No se ve muy bien, pero estaba en la zona central de la foguera. En segunda categoría, el primero se lo llevó Gabriel Miró. Lo que va de ayer a hoy, lo de ninos recortados es porque en el boceto los ninos están recortados y puestos encima, pegados encima, como los dioramas estos que montan los críos, ¿no? Pues está hecho así. Era de Jaime Giner Palacios, esos son los ninos que estaban recortados y montados encima, pero es que son los ninos que luego aparecen en la base, los mismos que aparecen puestos como en piezas separadas en el boceto, son los que aparecen posteriormente en el monumento. El segundo premio fue para la foguera del puerto, que todavía no plantaba en el mar, obviamente, era de Antonio Hernández Gallego. Y el tercero, para la plaza del puente Villavieja, toca hierro, o Aixostafet, según también la fuente que se consulte, de Eduardo Fuentes. En segunda categoría, además, plantó Alfonso el Sabio, de José Alavés, Calle San Vicente, de Ramón Marco, Carmen San Agustín, de Eduardo Fuentes, Carolinas Bajas, de Jaime Giner, esta, Ciclistas alicantinos, esplendor y decadencia en el deporte alicantino, Jaime Giner Palacios. Estos fueron los que pusieron en marcha el programa este que hemos visto de la primera vuelta ciclista a la provincia, que ya digo, durante varios años consecutivos se mantuvo y la hoguera también plantó, por lo menos un año más que yo recuerde. Por cierto, el que está aquí abajo, si no estoy equivocado, ¿eh?
Este hombre que falleció hace poco, tan mayor. Sí, Julio Splat, no te he entendido. Julio Splat. Y en esta es la foguera Plaza de Hernán Cortés, de Agustín Pantoja. Esto ya fuera de premios, ¿eh? En tercera hubo un premio único, creo que había pocas hogueras, tampoco era cuestión de darle premio a todo el mundo. Plaza de las Monjas, de Antonio Hernández Gallego. Y también en tercera pues plantaron Calderón de la Barca, de Manuel Capella. Esta también está muy interesante. Una foguera de propaganda, Casa Radio Borne, propaganda de receptores Bertor. Era una casa mallorquina y que la plantó Antonio Hernández, y lo que estáis viendo era un escaparate real. Es decir, las radios que veis ahí en los cuatro lados de las hogueras eran receptores de radio reales, con sus características abajo, en fin, era de propaganda pura y dura. ¿Por qué existió esto? Pues muy sencillo, dice, teniendo en cuenta que la instalación de la hoguera de referencia constituirá una atracción más, máximo en el año actual en que ha disminuido el número de comisiones de distrito, por lo cual se acuerda autorizar la referida instalación de la hoguera anuncio. Lo que no sé si tengo aquí es que lo que sí que cobraron fue un canon bastante, bastante importante, claro. No, no lo he traído. Bueno, en tercera categoría también plantó la Florida, Manuel Baeza, Plaza 18 de Julio, delante del Ayuntamiento, de Agustín Pantoja. Insisto, no es hoguera oficial, entonces no existía como tal. Y San Fernando Lonja, de Gaspar Jaén. Bien, pongo el cartel de 1950 para ver cómo termina todo esto. Termina el ejercicio 48-49 y había que encarar el tema de las barracas, ponerlo encima de la mesa, sin dejar a un lado el sindicato de hostelería. Había que contentar a unas y a otros. Cosa pues que no iba a ser fácil. Se abordó en la primera Junta General Ordinaria, el 4 de octubre de 1949, con la nueva comisión gestora, presidida por Francisco Zaragoza Onofre. Y se habló de la formación de las comisiones de peñas y barracas, y se da lectura a una propuesta donde resulta el siguiente acuerdo. Lo he resumido todo. Solo se podrán instalar barracas en aquellos distritos en que exista comisión de foguera. A cada distrito corresponderá dos barracas como máximo, una de la comisión de la hoguera y otra de carácter particular. Esta última, la de carácter particular, deberá solicitar previamente de la comisión del distrito la correspondiente autorización. Y no se permitirá en ninguna comisión de peñas y barracas la explotación de rifas y festivales que puedan restar ingresos a las hogueras, debiendo efectuar únicamente sus recaudaciones por aportación personal de los componentes de la barraca. Sigo, que la cosa no ha quedado ahí. Con membrete de la Comisión de Peñas y Barracas de Alicante, algo así como la Federación de Barracas actual, el 24 de abril de 1950 se hace entrega al alcalde un listado para su autorización de 25 barracas constituidas para hogueras de 1950, detallando distritos de pertenencia y los correspondientes bocetos. Estamos hablando ya para el siguiente. Vamos a ver alguna cosa interesante. Para empezar, se saltaron la norma de entrada, porque Calderón de la Barca presentó tres. Se supone que el máximo eran dos por distrito. Hubo varias que presentaron dos, en concreto las que están marcadas con un asterisco: San Fernando, Alfonso Sabio, Carolina Saltas, Pro Hospital, Plaza 18 de Julio y San Blas, que se apuntó a última hora, apuntaron a mano, y todas serían aprobadas. La recuperación fue evidente porque se constituyeron 30 comisiones de foguera. Otra vez fueron más las hogueras que las barracas. O sea que todo lo que se hizo tuvo su resultado, porque 30 comisiones era el doble que lo que había plantado el año anterior. Pero el Sindicato Provincial de Hostelería se guardaba el punto final. Claro, hemos visto lo que se decía para las barracas. Ahora vamos a ver la parte del pastel del Sindicato Provincial de Hostelería. Entonces, la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Económica de la Delegación Provincial del Sindicato dirigió al alcalde un documento en abril del 50,
firmado por el delegado provincial de sindicatos y el vicesecretario y tal, en los siguientes términos. Voy a poner el texto íntegro, pero marcaré lo más interesante. Habiendo llegado a conocimiento de que se estaban estableciendo bares abiertos al público con venta de sus productos por las comisiones de Les Fogueres, sin estar legalmente constituidos como tales, ya entraba en el tema de legalidad, que no tenían cargas sociales que establece la ley ni los impuestos del ayuntamiento y tal, propone a su autoridad el que se dicten las normas necesarias para que puedan funcionar como tales, autorizando únicamente su apertura cuando se precise el pago de una entrada. Es decir, para entrar a la barraca había que pagar, evitando con ello pérdidas consiguientes que se ocasionaran a las industrias legalmente establecidas. Y sigue. La salvedad es de que estos establecimientos pueden obsequiar a las distintas autoridades y personalidades y a cuantos deseen, siempre que sea obsequio de la comisión gestora, sin que pueda nunca funcionar como establecimiento público, a excepción de lo dicho en el párrafo anterior. Y bueno, así quedaron las cosas, de modo que supuso el punto de partida de la actual reglamentación de las barracas. Y eso es todo. Estos son los dos ejercicios atípicos de los que cabía resaltar porque pues, contravinieron, como habéis visto, tanto la estructura de la fiesta como la programación de la misma, una por una cosa y otra por la otra. Y nada más, salvo que queráis comentar, preguntar alguna cosilla. Nada. Pues muchas gracias y os emplazo al 21 de noviembre, martes, donde abordaremos la presencia de las hogueras en el nodo y veremos 12 fragmentos del nodo, todo lo que ha salido en el nodo sobre hogueras. Lo que pasa es que primero lo veremos con su voz característica y demás, y luego la veremos en mudo para ir comentando qué estamos viendo. ¿Puedo hasta entonces? ¿Ese reglamento sí. Bueno, se ha modificado? Fue la base, el origen, eso se ha ido modificando posteriormente, pero es que hasta entonces no había nada. Otros cada comisión tiene dos barracas, más el posible rango. El rango ya está reglamentado. Pues eso es todo. Muchas gracias a todos. Hay que buscar, sí, es que si no, hablar siempre de lo mismo, la década de los 30, la década de los 30. Vamos a ver que rascando, porque sí. Luego ya nació el RACO y ya se dio la separación de los dos recintos, uno dependiente de la hoguera y el otro como una propia comisión de barraca. ¿El verdadero hundimiento de las barracas? ¿El? ¿El verdadero hundimiento de las barracas de los RACO de hoguera, ¿no? En cierto modo sí, porque hasta entonces habían funcionado como tales. Bueno, el bajón, pero el bajón que ya se ha superado. Pero que los bajos han hecho eso y, bueno, las otras... negocios económicos para él. Hay bajos, tenemos que... No, pero hay muchos factores, ¿eh? No, pues sí, no, ya, pero me refiero, ese es un importante. O sea, la gente no se complica todo el año estar trabajando por la barraca que ha costado un montón de dinero. Tú te coges tu mesa, que ya tienes que poner alta tu barra, llegas, pagas tu mesa y tú tranquilo. Entonces, necesitas trabajo.
que sí que a veces yo recuerdo que mi padre estaba en barraca. Y sí que recuerdo que, si no recuerdo mal, que tenían hasta una mesa para la comisión de la vela. Sí, sí, sí. O sea, que tenía su mesa la comisión de la vela. Era obligado. Y iba allí para tomar su cerveza, tomarse con la chica, la belleza, la chica. Muchas veces. O sea, que es una, era una cosa que está muy bonita. Es una buena relación entre hogar y barraca. Pero queda muy bien lo de mesa de protocolo. Sí, sí, pero la mesa de protocolo era, pues voy a tomar esto como si fuera eso mío, claro, para que yo más estoy pegando aquí, llega. Y comprendo que evidentemente la obra tiene que empezar. No. Pero bueno, hay muchos factores. O sea, uno tiene la fiesta de una manera. Y el tema del precio de había que pagar para. Llegaron a. Sí, sí, bueno. Sí, claro que sí. Luego ya la cosa cambió. Bueno, a ver, esa es la base, lo que se reglamentó para salir del lío, porque ahí lo que había era una confrontación. Había una confrontación clara entre las barracas y la hostelería. Claro, pero además, ¿quién llevaría las barras en ese momento? Porque lo llevaban ellos mismos ahí, ni había permiso, ni había nada de sanidad, ni había nada, no es como ahora. Claro, es que tenemos el concepto de barraca como ahora, de baile. Claro. A veces eran las cuatro vallas y dos figuras, por poner algo. Y valían poca gente, pero claro, y se armaba por eso, lo que veía en el texto, eso, por visto aquí, o sea, no, yo le he hablado con gente, fundamentalmente estamos acá. Y ni dictadura ni nada, que me decían, pues, ¿qué es eso? ¿Se atreveréis a hacer eso? Lo que es indudable es que el sindicato de hostelería pesaba mucho y ahí podía haber contribuido a que la fiesta literalmente hubiera desaparecido. Y era, fueron años muy complicados que, bueno, que lo que pasa es que también es cierto que hay que ver cómo estaba la cosa. Eran gente del 28. Sí. Eran gente que había que renovar. Y yo me imagino, por lo que he leído y por lo que estaba mirando, Calderola tuvo mucho que ver. Claro. Claro, indudablemente. Además, lo deja claro incluso en el pregón, que vendría sangre nueva para reforzar la fiesta. Lo que sí que está claro es que había una pillería tremenda, porque poner como uno de los vocales de la comisión gestora al tal Tolón, que era el presidente del sindicato de hostelería, cantaba un poco, ¿no? Qué casualidad que precisamente esa comisión gestora fuera la que propusiera la desaparición de la barraca. O sea, que ahí había un poco un mare magnum de muchas cosas mezcladas, que igual que al final le salió bien, podía haber sido un trastazo tremendo para las hogueras. Lástima es no tener toda la fotografía. Los bocetos los sacas de los libros oficiales, pero fotografía de una época jodida para. Es más complicado encontrar fotografías de esa época que de los 30. Sí, sí. Pero en los años 30 tienes casi todo. Casi todo fotografiado. Y las pocas que quedaban van saliendo, como la de 28. Pero los años 40, es que aparte hay dos o tres años en el Archivo Municipal de Alicante que se han perdido todos los expedientes. Todos. Que paradójicamente solamente había ocurrido en una ocasión, en el año 28, ¿verdad? Que no se conservan ningún boceto original, pero sí conservan los expedientes. Sin embargo, en el año, no sé exactamente los años ahora mismo, pero creo que son dos o tres años de los años 40, que ha desaparecido todo. No hay nada de documentación de esos tres años. Entonces, no digo nada ya, encontrar hoguera y además encontrarte la foto de hoguera y decir y averiguar cuál es. Eso a veces es una labor de investigación brutal. Sí. Sí.
Pues muy bien. Pues hasta el mes que viene. Gracias. Gracias a todos.